caballeros, esa es Mariana Seoane. Fui a ver la película de Mariana Seoane nueva que se llama De a Cañón, en la que la ponen De a Cañón. No, no se llama De a Cañón. Se llama Canon. Pero la gente sí, o sea, sí. El otro día iba ahí un amigo, me dice, ¿qué cañón? ¿Esa película se llama Cañón? No, es Canon. Mariana Seoane sale de una arquitecta, pueden empezar a reír, sale de una arquitecta y Plutarco Haza, que como es de Sinaloa y es martes grupero, sugiero que nos refiramos a él como Plutnarco Haza. No estamos implicando que esté involucrado con el narcotráfico ni que consuma drogas, solo es martes grupero y es de Sinaloa, entonces... Plutnarco Haza, ¿les parece bien? Solo por hoy. No, no es cierto. Mi Pluta, como le dices tú, son pareja. Y entonces, él desde el principio pues es corresponsal de guerra y le gusta la adrenalina y no sé qué. Se conocen y ella era virgen. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí, perdón. Que se ocuparía de mucha actuación. Pues sí. ¿Ella era una arquitecta virgen? Ella era una estudiante de arquitectura virgen. A ver, de entrada, mi Marianita Seoane, si actualmente estudia arquitectura, es fósil. Bueno. Le ponen ahí unos filtros para verla más joven, le ponen el pelito diferente. Ya sabes, y usan ropa. Ella iba siempre vestida muchas veces del uniforme de la escuela Televisa. ¿Por qué? ¿Para excitar a la banda? No sé, siempre iba así a las clases de la tarde que había de actuación. Pues se iba con su uniforme de la escuela. Para excitar a la banda. Pero bueno, andan. Y entonces él la ama tanto que le dice, es que a mí no me importaría que tú te acostaras con otro, que te acostaras con todo el Estadio Azteca, que te acostaras con todo el Planet Hollywood. Con la monumental Plaza México. A mí no me importaría, mi amor. Échate otro. Y en el échate otro se la pasan años. Y ella así de, no, estás loco. Yo te amo a ti. Échate otro. Y de repente aparece Humberto Zurita, que es un ingeniero que la contrata. Y se le antoja Humberto Zurita a mi Mariana Seoane. Más que Plutarco Haza, ¿no? Bueno, pues sí. Pero y eventualmente se lo acaba echando. Y en cuanto se lo echa, bueno, no, ni siquiera se lo echa, pero están a punto y suena el teléfono. Y Plutarco se da cuenta y le dice, ¡eres una zorra! ¡Eres una maldita! ¡Te detesto! ¡Arruinaste nuestro matrimonio! Y así de, ¿dónde está lo sorpresivo? Está como la de los elefantes que era con Christoph Waltz, ¿no? También. Sí. Que todo el tiempo le está diciendo, se la estaba vendiendo al chavo. Sí. Y luego se enoja. Entonces era así como de, ok. Ahora, sale de papá de Plutarco Haza en los flashbacks, sale Carlos Corona, que es el Cácaro Gumaro. Y a Mariana Seoane se le ven sus nalguitas y sus chichitas. Entonces, está mejor que el Cácaro Gumaro y sale el Cácaro Gumaro. Y ya, eso es todo. Una pregunta nada más. Esta película, o sea, lo que te entiendo es que trata de una mujer que anda con un hombre y que el hombre le dice, te amo tanto que no me importaría compartirte. Sí. O sea, la prefiero compartir antes de... ajá. Y que cuando se va a compartir, se enoja, de eso sí, trata. De eso y trata. ¿Es canon por qué? ¿Por romper un patrón? ¿O por qué? Por eso. ¿O por las medias? Por eso y por la... Y es un guiño a las fotografías que él toma como corresponsal de guerra. Esta película, si no me equivoco, creo que la produjo Claudia Lizaldi. Ay. Creo. Sáscale. Investíguense eso porque... Ahí se entiende todo el horror si es que... porque esta mujer es produce terrible. Cine. Es terrible. O sea, si Claudia Lizaldi produce cine... ¿Por qué nosotros no hemos escrito la segunda parte del Ciudadano Kane? Pues no sé, pero si Claudia Lizalde produce cine, ¿por qué no hay alguien que... ¿Por qué alguien que la hace cine? ¿Por qué si Claudia Lizalde hace cine, por qué no la meten a la...